De nuestro programa Vocaciones que Trascienden. En este caso tenemos a José Luis Gordillo, quien es sacerdote jesuita y quien es director del Centro de Espiritualidad Ignaciana del Perú, superior de la Casa de Estudiantes Jesuitas de San Pedro Claver de Lima, pedagogo, licenciado y magíster en teología y estudios de maestría en consejería. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Julio, ¿qué tal? Qué gusto verte después de tiempo. Sí, después de muchos años. Bueno, nuevamente agradecerte, José Luis, por la invitación. Y bueno, quisiéramos conocer un poquito de tu vida. Yo, bueno, te conozco desde muchos años. Yo creo que es dentro del mundo de los jesuitas y de la comunidad religiosa, yo creo que eres una de las personas más destacadas y más carismáticas que he podido conocer. Como te comentaba, José Luis, quisiéramos conocer un poquito primero de tu pasado. Quisiéramos que nos cuentes de ti. ¿En qué momento de tu infancia o adolescencia te diste cuenta de que querías ser jesuita, ¿no? Querías dedicarte a la espiritualidad ignaciana. ¿Cuáles fueron tus primeros chispazos y destellos? Gracias por la pregunta. Hace tiempo que no me hacían esa pregunta. A ver, yo creo que no. Yo no estudié en un colegio de la compañía. Yo conocí a la Compañía de Jesús por la parroquia en la que se casaron mis papás y en la que me bautizaron a mí, que queda en Breña, que hace varios años estaba encargada a la Compañía de Jesús. Ahora ya no, ahora tanto la parroquia como el colegio ya pasó a la diócesis y los jesuitas ya no estamos en la parroquia. Pero bueno, yo conocí allí a los jesuitas y tuve un vínculo, digamos, indirecto con ellos hasta que hacia los 15 años fui a la parroquia para confirmarme, ¿no? Y quise permanecer, como muchos jóvenes, en los grupos juveniles de la parroquia, ¿no? Y al entrar en la dinámica de los grupos juveniles, me encontré pues con un mundo que para mí era muy novedoso, que era distinto del mundo que yo veía de mis compañeros en el colegio y que me agradaba, ¿no? Porque me parecía que era muy, muy bueno, ¿no? Digamos, sano, pues, ¿no? O sea, mis papás buscaban un ambiente sano para sus hijos y ese me pareció un ambiente sano. Y además tenía amigos, amigas, y eso me agradaba mucho. Entonces, allí ya me quedé haciendo parte de las comunidades de vida cristiana, la CBX,
Y allí conocí los ejercicios espirituales, ¿no? Que son esta propuesta de retiro inspirada en el libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ¿no? Centrada uh-huh. sobre todo en la dinámica del discernimiento espiritual en la medida en que vamos viendo las pociones espirituales y los movimientos internos. Bueno, conocer para los ejercicios espirituales, conocer la vida comunitaria en la CBX, para mí fue revolucionario, porque eso uh-huh. llevó a hacerme preguntas que pues, yo no me había hecho nunca, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con las preguntas de sentido. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi horizonte? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi historia? ¿Qué características tiene mi familia? Preguntas que probablemente a estas alturas pues ya son como bastante obvias y vistas, pero que en el momento, cuando yo tenía 16 años, pues me parecían como enormes, grandes. Entonces, entrar en la dinámica del discernimiento supuso encontrarme con esas preguntas. Entonces, yo me encontré con estas preguntas. Estábamos en un contexto todavía complejo, todavía se respiraba en general en el país temor por la violencia terrorista, ¿no? Entonces, esa era una coyuntura que a todos los que éramos adolescentes y jóvenes que teníamos algo que ver con movimientos de parroquia, nos planteaba el reto de qué podíamos hacer nosotros por la cultura de la paz o algo por el estilo. Entonces, es una coyuntura que creo yo que también marcó como contexto. Y luego la siguiente condición que también me levantó preguntas es conocer a muchos jesuitas, sobre todo jesuitas jóvenes, y empezar a mirar que realmente no tenían mucha diferencia de cómo éramos nosotros. Y eso para mí fue muy impactante. Entonces, allí empezó la pregunta de yo podría ser jesuita. Y la pregunta se respondió cuando empezamos a viajar y conocer y trabajar con poblaciones necesitadas en el interior del país, ¿no? En voluntariados y demás. Eso fue para mí ya definitivo. Y ahí es donde yo empecé a responder. Justamente mencionabas hace un momento de que tus papás de alguna forma influyeron al ponerte en el colegio, ¿no? Para tu vocación. Pero ¿qué fue lo que te dijo qué fue lo que te dijeron tus padres, ¿no? O la sociedad, que cuando tú dijiste, yo quiero ser jesuita, o me gustan los ejercicios espirituales, me gusta estar en la CBX, ¿qué es lo que te decían ellos? Mientras estaba en la, digamos, en la CBX, iba a ejercicios todos los años y demás, bueno, en realidad mis papás creo que estaban tranquilos porque sabían que estábamos mis hermanos y yo estábamos en un ambiente tranquilo, ¿no? Un ambiente sano. Yo creo que eso les daba tranquilidad, ¿no? Pero luego, poco a poco, a la medida en que ya fui haciéndome preguntas un poco más considerables, en fin, y empezamos a los viajes de voluntariado, entonces yo creo que ahí ellos ya empezaron a ver que probablemente esto iba a suponer implicarse un poco más. Hubo un poco de resistencia, ciertamente, sobre todo cuando les dije que iba a ser jesuita, porque en ese entonces nosotros les avisamos a nuestros papás que este asunto cuando ya estábamos admitidos, ¿no? O sea, cuando yo empecé el proceso de discernimiento y de uh-huh. postulación, yo no les avisé a ninguno, porque temía que probablemente influyeran y me convencieran de no seguir el proceso. Entonces, yo uh-huh. prefería avisarles cuando ya estaba. Entonces, cuando ya tenía yo la carta de admisión, claro, la idea no les gustó, no les gustó mucho, no les gustó nada a mi papá, por ejemplo, uh-huh. me dijo que podía hacer muchas otras cosas y seguramente las podía hacer, pero yo en ese momento estaba convencido, tenía temores ciertamente, pero estaba convencido de que quería tomar una decisión radical y coherente con mis preguntas y con las respuestas que estaba dando. Y para mí eso me llevó a la Compañía de Jesús. Luego es que he ido descubriendo ya dentro de la compañía la riqueza de la misión y del sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Que es algo que al inicio yo no tenía del todo claro, pero que luego sí se ha ido aclarando. Uh-huh. Justo ahora, ya que mencionas eso, me gustaría saber qué tanto aportó, ¿no? El hecho de prepararte para jesuita, porque digamos que los jesuitas son, dentro de la comunidad religiosa, son las personas más preparadas o una de las más preparadas que existen. ¿Qué tanto te aportó eso
los estudios que tú llevaste en tu desempeño ya como jesuita? Sí, de hecho ahora ya te encuentras cada vez en general más gente en el mundo de la vida religiosa con muy buena preparación y demás, pero es verdad, la formación en la compañía es larga, y al ser extensa, mientras más joven eres, entonces dura más tiempo y te proponen estudiar más cosas, en fin, ¿no? Los estudios son prolongados. Me parece sumamente interesante tu pregunta, porque hace muchos años no me la hacía, porque creo yo que la formación académica, que además va de la mano con la experiencia pastoral, que supone el contacto real con gente, sus circunstancias, sus necesidades, sus situaciones, sus miedos, en fin, estudiando además filosofía, estudiando educación, en fin, creo que te da herramientas como para que muchas de las preguntas que empezaron cuando eras adolescente y que siguen luego en la vida adulta, empiecen a tener no solamente respuestas personales, sino respuestas que estén vinculadas con la colectividad, respuestas que tengan sentido en tu historia, pero en tu historia también en una ciudad, en un lugar, en un país. Y creo que la formación académica, ¿no?, sí te da esa posibilidad de mirar el país o mirar el contexto de una manera mucho más amplia. Y yo creo que eso es una cosa invaluable, ¿no? Excelente. Me gustaría saber cuáles fueron las dificultades que tú encontraste al momento de prepararte para jesuita, porque me comentabas que estudian varias cosas, ¿no? Varias áreas. ¿Qué fue quizás la situación más difícil que tú encontraste al momento de estudiar, de prepararte? A nivel más bien académico, digamos, lo que me he encontrado probablemente son mis propias dificultades como para acostumbrarme a una dinámica tan intensa de estudios, ¿no?, que supone, por ejemplo, tener la disciplina como para sentarte o quedarte 5 o 6 horas diarias, además de la formación, además de las clases comunes, ¿no? Entonces, esa disciplina me costó al inicio, ¿no? Yo ya la había empezado antes de entrar a la compañía, porque estudiaba en la Ruiz de Montoya desde antes de ser jesuita. Sin embargo, la vida religiosa tiene otra estructura, ¿no? Horarios, vida comunitaria, reuniones, en fin. Entonces, supuso organizar mi vida, cosa que yo no tenía antes, de una manera que al inicio me costó. Ese probablemente puede ser como el primero. Y luego el segundo es que cuando ya me acostumbré, digamos, a una dinámica académica acompañada con tutoría, ¿no?, que era la formación que teníamos en la Ruiz de Montoya, a veces salir a una experiencia distinta en un centro académico diferente, una universidad distinta que no tenía la experiencia de tutoría personalizada, me chocó mucho. Es curioso, ¿no? Me había acostumbrado a confrontar mi formación académica con una persona asignada que me permitiera hacer síntesis, que me permitiera decir que los trabajos y la síntesis que estoy haciendo en cada curso, en cada materia, podían integrarse en un trabajo, podían integrarse en una tesina, podían integrarse de alguna manera. Ese salto, ya saliendo de la Ruiz de Montoya, sí me costó un poco, ¿no? Pero bueno, somos animales de costumbres, entonces también nos vamos adaptando, y luego te vas dando cuenta que mucho de eso que te lo da un tutor, luego tú lo vas incorporando y también lo puedes tener confrontando con alguna persona, con algún profesional, claro. Sí. Justo me has hecho recordar que esa frase de que los hombres somos animales de costumbre lo decía un profesor de termodinámica de la universidad. Pero bueno, quisiera que nos cuentes cómo es un día en la vida de José Luis Gordillo. ¿Cómo es desde que te levantas? ¿Qué es lo que haces? ¿De repente vas a la piscina o te pones a ahorrar? Normalmente pensamos que las personas que se dedican a la vida religiosa se pasan orando todo el día, ¿no? Pero cuéntanos, a ver. Ahora, esa pregunta es curiosa ahora, porque es que, claro, venimos de 2 años básicamente de cuidarnos, claro, y de estar encerrados y eso. Al inicio yo decía, no, esto durará poco tiempo y la dinámica seguirá, ¿no? Sobre todo porque además antes de la pandemia yo había tomado la decisión de tener una vida un poco más saludable
es decir, hacer un poco más de deporte, ¿no? Nuestra vida es más bien sedentaria porque dedicamos mucho tiempo a la formación académica y demás, y bueno, no es lo mismo cuando tienes 21 años o 22 que cuando ya tienes más de 40. Entonces uno tiene que cuidarse y demás. Yo ya había empezado, por ejemplo, a ir a nadar y todo lo demás. Entonces estuve haciéndolo un mes y nos encerraron. Entonces ya 2 años que ya no lo seguí haciendo. Pero bueno, tuve que retomar otra rutina. Vivo en una casa de estudiantes jesuitas, un seminario, podríamos decir. Entonces, la vida está muy marcada por horarios. Entonces, nuestra rutina empieza muy temprano, a las 6:20 de la mañana estamos teniendo la Eucaristía diaria, para que luego podamos tener tiempo para el desayuno y para para que los chicos entren a clases, ¿no? Al ser superior de la comunidad, pese a que el invierno de Lima eventualmente hace difícil levantarse tan temprano, entonces me toca ser un poco garante de los horarios, entonces me toca acostarme más temprano. Entonces, digamos, empieza por ahí y luego entre las 7:30 u 8 de la mañana y las 2 o la 1 de la tarde, perdón. Entonces, suelo tener entre entrevistas que voy concertando con personas a las que acompaño espiritualmente o trabajos propios del Centro de Espiritualidad Ignaciana, que tiene su oficina en Breña. Luego en la tarde, después del almuerzo, a la 1 de la tarde, que almorzamos todos juntos en comunidad, normalmente antes de la pandemia yo iba a la oficina de Breña y ahí era nuevamente horario de oficina y eventualmente acompañamiento de personas. Y luego, bueno, eso se ha ido modificando ahora con la virtualidad, pero fíjate, justo antes de entrar aquí estábamos inaugurando el programa de formación de acompañantes espirituales. Normalmente mi horario durante el año básicamente acaba a las 8:30, 9 de la noche. Entonces veo un poco de noticias, ¿no? Y me estoy yendo a dormir a las 10:15, 10:20, ¿no? Entonces, vida de monje, ¿no? Entonces, no salgo, cuando era joven salía más, iba al cine, pero ahora ya, la verdad es que tengo la tarde temprano, entonces sí. Los hábitos cambian, sí. Los hábitos cambian. Los fines de semana sí salimos, voy a la casa de mi familia que vive por aquí muy cerca, almuerzo con mi madre, eventualmente me voy a comer algún ceviche con algún amigo, ¿no? Que son cosas que disfruto también, ¿no? Excelente. Y de las cosas que tú haces, ¿cuál es la que más te gusta? Nos has mencionado que haces muchas cosas desde la mañana. ¿Qué es lo que más disfrutas en tu día a día? Lo que más me gusta es A ver, me gustan dos cosas de las que hago. Uh-huh. Sobre todo porque además las empecé a explorar el año pasado, el primer año de la pandemia, y el uh-huh. año pasado también las exploré un poco más. Y es convertir la experiencia o la formación y experiencia que tengo en contenido para alguna plataforma virtual. Entonces, el año pasado me dediqué a reforzar un blog que tengo en el que hago poesía y demás, y luego empecé a crear contenido sobre reflexiones sobre espiritualidad y sobre la historia de la compañía y sobre... Entonces, me gusta mucho eso. Pero lo que estuve haciendo antes es hacer una lectura espiritual, sobre todo en la etapa más dura de la pandemia, que yo no encontraba una manera de darle una forma a mis emociones en el encierro y en la ansiedad de cuidarnos todo. Entonces empecé a hacer una síntesis de grandes escritores, literatos, poetas, uh-huh. que a mí me ayudaron particularmente a comprenderme, pero lo hacía en el contexto de la pandemia. Entonces hice como pequeños programas de 15 minutos reflexionando sobre un poeta o sobre un literato, sobre un escritor, en fin, novelista, haciendo una lectura espiritual de alguna de sus obras o haciendo una especie de lectura de algún capítulo de sus obras. Entonces eso me gusta mucho. Y una cosa que me gusta también bastante es escuchar a la gente, ¿no? Es una cosa que en la pandemia creo que se ha reforzado, ¿no? Me costaba en la pandemia porque lo que escuchabas era sufrimiento, ¿no? Era, uh-huh. era mucha muerte. Pero creo que ahí hay algo que también se ha inaugurado en mí, ¿no? En nosotros, sí. Y qué bueno que mencionas eso, porque justamente te iba a preguntar, ¿qué es lo más difícil de tu día a día, de las actividades que tú realizas? ¿Qué es lo más complicado que tú encuentras? ¿Y cómo afrontas estas situaciones, ¿no?
Iba a decir, lo más complicado es levantarme temprano en el invierno, pero, pero no, ya, eso con, acostándote temprano y con un despertador fiel, eso se puede llevar bien. No, a ver, no encuentro una cosa así como que me cueste, es decir, hay situaciones que probablemente sí se me hacen un poco más complicadas de sobrellevar, digamos, en la medida en que siento que no tengo todas las herramientas como para poder ayudar. Por ejemplo, cuando alguien me llama y me dice que está en medio de una situación muy compleja, que yo creo que además que son como rezagos que se, rezagos como de impotencia que durante la pandemia se agudizaron, porque la pandemia era, eran llamadas y llamadas y llamadas telefónicas, y luego intentar ayudar, buscar algún contacto en algún hospital, intentar mantener el contacto con alguien que pudiera decirle cómo está el familiar enfermo, en fin, otros. Por ejemplo, eso para mí fue muy, muy frustrante. Para mí fue, es algo que yo nunca había experimentado. Pero sí, entonces creo que algo de eso ha quedado ciertamente motivo de oración, ciertamente, porque finalmente es presentar a Dios mis propias frustraciones. Pero probablemente lo que me ha quedado como rezago de estos dos años es un poco, un poco de ansiedad. Lo digo con un poco de pudor también. Lo digo un poco de ansiedad por eventualmente no poder ayudar cuando se juntan muchas necesidades de mucha gente, ¿no? Sí, entiendo, digamos, sí. Es un poco lo que cuesta. Sí, creo que la mayoría o todos hemos visto, tanto familiares como amigos, pasar por esa situación, ¿no? Es una situación bien complicada. José Luis, me gustaría saber, bueno, ¿cuánto ha sido la inversión que tú has tenido para estudiar o para prepararte como jesuita? De repente los jesuitas te financiaron los estudios. Tú tienes un máster, creo, también, ¿no? ¿Cuánto ha sido lo que has invertido? Digamos, de forma general, ¿no? Para hacernos una idea. No sé, la verdad, Julio, la verdad es que no, yo no he calculado eso, porque, a ver, te cuento, los jesuitas al ser religiosos tenemos voto de pobreza. Eso significa, no significa que vivamos en condiciones de pobreza, que según San Ignacio, la única condición por la cual podríamos modificar las constituciones de la Compañía de Jesús es para que la compañía sea más pobre. Sin embargo, al ser religiosos tenemos voto de pobreza, y nuestro voto de pobreza supone que nuestra capacitación, que requiere formación para poder trabajar profesionalmente y para poder recibir un sueldo al respecto, nos lleve a que eso que recibimos como aporte, lo demos a la comunidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, los que vamos aportando a un fondo común del cual se destinan los gastos para todos, que tienen que ver con salud y con educación de los nuevos jesuitas que van entrando. Entonces, la verdad es que nunca he hecho un cálculo de cuánto supondría mi formación, porque pues eso va a depender. En algunas circunstancias, por ejemplo, llegamos a instituciones que nos ofrecen becas, a religiosos que vienen de América Latina. Entonces, pues sí, a veces algunos vamos y estamos 3 años de la formación becados, y probablemente otros estudios como los de la Ruiz de Montoya sí son pagados, pero nunca he hecho el cálculo. La verdad, sí, pues no lo he hecho, no he hecho el cálculo, no sé. Ya, excelente. Me gustaría saber de repente qué cualidades o habilidades necesita una persona para ser jesuita, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas para ser jesuita? Yo creo que en realidad, o sea, más que habilidades personales y capacidades, en fin, creo que lo que fundamental se necesita es que la persona descubra que tiene un llamado, por lo tanto debe tener una experiencia explícita, clara, de fe. Y yo recomendaría incluso una experiencia, no de fe en solitario, sino una fe vivida en grupo, en comunidad, en una dinámica de jóvenes, de parroquia. O sea, yo creo que ahí es donde realmente una vocación crece y se sostiene, ¿no? Luego, una experiencia de capacidad de dejarse acompañar por alguien que tiene experiencia, ¿no? Y luego ya vienen ya habilidades personales que tienen que ver con paciencia, como para el tiempo largo de estudios, ¿no? Mucha paciencia, ¿no?
disponibilidad, como para saber que no necesariamente tu formación académica te va a llevar para el espacio en el que estás. Eventualmente la necesidad te lleva, por más que seas un doctor en teología, a atender una parroquia en una zona rural. Probablemente los criterios académicos dirían, oye, estamos desaprovechando esto. Sin embargo, los criterios en la vida consagrada son distintos, ¿no? Por ejemplo, esa apertura de criterio como para poder pensar en eso. Y luego creo que muy buen humor, porque claro, en esta vida también te toca vivir muchas frustraciones, sobre todo la experiencia de la soledad. Y creo que en la medida en que aprendes a vivirla con la comunidad, con los compañeros con los que te toca vivir, con la gente con la que trabajas en la misión que tienes, creo que aprendes también como a sobrellevar eso con buen humor, ¿no? Sí. Sí, pues, bueno, de hecho, los jesuitas tienen mucho acercamiento con los jóvenes, ¿no? Y eso es muy bonito, sí. Excelente. Justamente mencionabas de los ejercicios espirituales que tú recomendarías a las personas que quieran aspirar. Mi pregunta va por ahí y se replantea siendo, ¿qué recomendación le darías a una persona que quiere ser un jesuita? ¿Qué le sugerirías? Yo le sugeriría a una persona que desea ser jesuita que, uh-huh. que me cuente dos cosas. Yo le diría, a ver, cuéntame dos cosas, ¿no? Cuéntame para ti quién es Dios, ¿no? Para uh-huh. ti quién es Dios. Y yo diría, porque probablemente si no terminas de conocer a Dios o tu experiencia de Dios, probablemente te diría, bueno, vuelve al mundo, conócelo, déjate querer por él, y quiérelo en tu vida y en la vida de los demás, en primer lugar. Y la segunda cosa es, le diría, ¿qué es lo que conoces de la compañía? ¿No? Porque la compañía es una institución, y como institución es una institución que tiene luces y tiene sombras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer en la compañía? ¿Qué es lo que quieres dar para la compañía de Jesús? ¿No? ¿Cuánto enriquece tu vida la compañía y cuánto se enriquece la vida de la compañía contigo, con tu presencia, con tus dones, con tus habilidades, con todo lo que tienes, ¿no? Entonces, yo le invitaría a alguien que desea ser jesuita, a un joven que desea ser jesuita, un poco a mirar eso, ¿no? A mirar cuánto conoce, quiere, se deja querer por Dios y cuánto quiere conocer y querer a la compañía de Jesús, evidentemente como parte de la iglesia, ¿no? Excelente. Gracias, José Luis. Y una última pregunta para cerrar este ciclo. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué metas tienes ahora con ya base 4, lo mencionabas inicialmente, con tanta experiencia que tienes? ¿Cuáles son tus metas ahora? ¿Qué cosa te planteas o replanteas? Curioso, probablemente suene un poco técnico lo que te voy a decir, pero por ejemplo, una cosa que he descubierto en la pandemia, porque como tuvimos que replantear toda la labor del Centro de Espiritualidad Ignaciana y convertirla en una propuesta virtual, entonces empecé yo a repensar toda la dinámica de los ejercicios espirituales. O sea, tú has ido a algunas tandas de ejercicios espirituales y has visto nuestra propuesta inicialmente busca convocar jóvenes y asegurar que haya acompañantes espirituales para cada joven, ¿no? Y que cada joven pueda conversar sobre lo que va sintiendo, en fin, ¿no? He ido pensando en que esa dinámica que es buena probablemente podría ser complementada con una dinámica más pequeña, con menos gente, ¿verdad? Pero más personalizada, de modo que podemos contar con 4 o 5 acompañantes y que cada uno de los acompañantes le dé los puntos y las charlas a la persona que da ejercicio según la necesidad de la persona. Es decir, yo no habría una gran charla como para 30 jóvenes, sino 5 personas que se encargan de acompañar personalmente. Entonces, para mí, por ejemplo, ese es un objetivo a nivel de misión, ¿no? Y luego, yo creo que una cosa que también me interesa a mí mucho es acompañar la necesidad de la iglesia de replantearse lo que tiene que hacer en la pospandemia. A mí ese tema particularmente a mí me mueve mucho. Francisco a esto le llama sinodalidad. El Papa Francisco le llama sinodalidad, que es la capacidad que tiene la iglesia de discernir, preguntar, repreguntar, cuestionar, en fin, cosas de su propia dinámica. Yo creo en eso.
y a mí me interesa particularmente colaborar con eso desde el Centro de Espiritualidad Ignaciana. Entonces, digamos, mis intereses personales actualmente son esos. Luego acompañar aquí a los jóvenes de mi casa para que en la medida de lo posible estén bien, vivan en paz, en fin, eso. Excelente, gracias. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Vocaciones que Trascienden. La verdad, José Luis, es un gusto poder conversar contigo nuevamente, y más que nada tenerte como invitado acá. De verdad me siento muy honrado de haber aceptado. Bueno, desde Facilitando Aprendizajes también te damos las gracias. De repente quisiera saber si podrías, o si te gustaría compartir tus redes sociales o las redes de la compañía, si es que hay alguien que esté un poco interesado en seguir este camino de espiritualidad. Claro que sí. Yo interactúo de vez en cuando en redes sociales. Soy como, soy hijo de mi generación y la verdad es que me gusta mucho interactuar en redes sociales. Al ser director del Centro de Espiritualidad de Siena, tengo que ser también discreto a veces, ¿no? A veces hay cosas que prefiero guardármelas y llevármelas a mi oración. Pero bueno, tengo un Twitter en el que realmente interactúo con la gente, que es @joluissj, ¿no? Luego está la página web del Centro de Espiritualidad Ignaciana, que es www.espiritualidadignaciana.p. Está la página de Facebook, por la que también interactuamos con personas un poco mayores, ¿no? Y luego, bueno, está por ahí también mi perfil en Facebook, en el que eventualmente pongo cosas sobre la coyuntura eclesial, política, en fin, ¿no? Y bueno, abierto también a los aportes de gente que pueda venir a apoyarnos también en este sueño del país y de la iglesia. Excelente. Muchas gracias, José Luis. Bueno, eso ha sido todo. José Luis, te pido de favor que esperemos en la salita hasta el cierre. Y nada, muchas gracias. Un gran abrazo, Julio. Gusto de verte. Ya, gracias, Juancito.